y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el final de la Matrix 3D con Svaro, una de mis colaboradoras de la raza taigenciana de las Pléyades. Para cambiar el sistema de valores, si no se nos ofrece una alternativa, nunca podremos saber que sí existe otra alternativa. Empezamos y nos vemos al final del vídeo. Habla Svaro. La Matrix está bajo ataque desde varios sentidos. En primer lugar, como ya se ha dicho, está funcionando con solo 4 de sus 12 reactores iniciales. Es un sistema muy viejo, que tiene 12.500 años de antigüedad. Está fallando. Y esto, muy en contra de lo que desearían los controladores que se están beneficiando de la Matrix. El control lunar de la Matrix está bajo control positivo de la Federación desde el año 2008. Pero no se puede desmantelar la Matrix o apagarse de golpe, porque traería consecuencias bastante graves a la población, como es el infringir en el libre albedrío de las personas que sí están de acuerdo con su experiencia ahí. También, el apagarse traería consecuencias como más sufrimiento a la población en general, porque el pasar de 3D a 5D trae un problema existencial tremendo, y la enorme mayoría de las personas dentro de la Matrix no está preparada ni desea algo así como ascender de la percepción 3D a la 5D, con la apertura de conciencia y la adquisición de mayores capacidades de percibir la realidad total que la rodea. Para hacer las cosas peores para el cabal, que se está beneficiando de la Matrix, y también para las personas que están de acuerdo con la Matrix, el centro galáctico está emitiendo ondas de choque en forma de tormentas positrónicas, que llegan por oleadas y que cada vez que suceden suben la frecuencia total de la Tierra y de toda la región en la que se encuentra este sistema solar entre muchos otros. Con cada golpe de onda positrónica, la frecuencia sube, muchos puntos, frecuencia Schumann, para luego bajar de nuevo después de la tormenta, pero quedando siempre más arriba que el índice en el que estaba antes de la tormenta. Esto ocasionará que inevitablemente la frecuencia Matrix 3D se acabe disolviendo, les guste o no, y sin necesidad de intervención de nadie. No deseo dar predicciones acerca de cuándo sucedería esto de manera natural, porque sinceramente no lo sabemos. Estas tormentas provienen del centro galáctico y comparte de los mismos mecanismos en materia de dinámica de flujo energético que sucede por la intervención de todos los astros en la región. Sin embargo, se ha incrementado enormemente en los últimos meses, siendo que golpea a la Tierra las ondas positrónicas de 1 hasta 3 veces por mes. Por estas razones, sin mencionar de nuevo la intervención directa de las razas positivas, la Matrix está debilitándose muy rápido. Sin embargo, se ha incrementado enormemente en los últimos meses, siendo que golpea la Tierra las ondas positrónicas de 1 hasta 3 veces por mes. El cabal controlador y las razas negativas, arcontes, o como deseen llamarlas, que se benefician de la Matrix, han implementado maneras de apuntalarla para que dure más y para no perder su control sobre ella. Estos métodos trabajan bajo el mismo principio de las frecuencias destructivas lunares, que son los principios de interferencia destructiva. Estos métodos son implementación de fumigación de chemtrails con sustancias y metales que limitan la llegada de ondas energéticas a la superficie de la Tierra, aislándola lo más posible de los rayos solares, que son como una repetidora de transmisión de frecuencias de las que provienen del centro galáctico. Llegan al Sol y éste las repite con más intensidad copiando la frecuencia recibida. Implementación de programas de HARP, transmitiendo señales y frecuencias destructivas a la ionosfera para neutralizar las frecuencias positivas que la Tierra absorbe. Otro factor que está disolviendo la Matrix es que las fuerzas positivas que controlan la Luna están modificando o apagando las frecuencias poco a poco progresivamente. Otra manera de contrarrestar esto, de parte de los controladores o del cabal, es la implementación de transmisoras conocidas como micro-HARP,
o tecnología GWEN, que es la transmisión de las mismas frecuencias bajo principio de interferencia destructiva que usa HARP, pero usando antenas localizadas en centros de población, utilizando para esto sistemas de telefonía celular y de transmisión de microondas. La transmisión de estas señales en frecuencias destructivas es ahora recibido por los móviles, celulares, que todos abajo tienen, que también son parte activa del mismo sistema, afectando de cerca a cada miembro de la población. Las microondas que transmiten los sistemas de telefonía celular están perfectamente sincronizados a las ondas cerebrales de amplitud avanzada o de alta frecuencia de la mente humana, con esto limitando su alcance y desarrollo mayor. También a todo esto le debemos sumar el uso de hornos de microondas, sistemas de radar y similares, así como las transmisiones de los medidores de energía eléctrica llamadas smart meters, y todo aquello, todo aparato que tenga el nombre o la palabra smart en su descripción, incluyendo los sistemas de wifi de internet. Todo esto sirve para apuntalar o para fortalecer las ondas electromagnéticas en acorde a las transmitidas por la luna, que apuntalan o refuerzan un sistema de matrix que se está debilitando. También el uso de la telefonía celular con torres WEN, pero con tecnología capaz de localizar y de enfocarse a un grupo determinado de individuos, con capacidad de localizar y afectar a un solo individuo en particular. Individuos bajo la mira, o Target Individuals en inglés. Incluye la implantación invasiva de patrones de pensamiento controlados, el provocar dolor o confusión mental. Se aplica también a protestas y a grandes concentraciones de personas para controlar su comportamiento. Son sistemas electromagnéticos vueltos un arma, y la población humana ni siquiera se les permite saber que se les está atacando de esa manera. A pesar de todo lo dicho arriba, lo que es la Matrix misma son las ideas de cada persona, tanto como colectivo como cada persona individual. La ley de la atracción es muy real y se está aplicando aquí. Lo que sea que una persona esté pensando y aún más sintiendo como emoción, lo está leyendo el sistema de la Matrix. El transmisor de cada persona es su corazón, que es una tremenda máquina electromagnética. El sistema de la Matrix literalmente lee lo que se transmite y afecta o altera el entorno del individuo. En la Matrix no se puede escapar de lo que se piensa. La Matrix lo está leyendo todo, porque cada persona por definición es la Matrix. Cada persona tiene una Matrix personal y a su vez está ayudando a generar una Matrix mayor en forma colectiva, usando mediación o promedio de frecuencias y de percepciones, utilizando acuerdos hechos entre las personas involucradas. Estos acuerdos pueden ser explícitos, pero mayormente son tácitos. Por ejemplo, el acuerdo a percibir el tiempo de manera más o menos igual o uniforme, o el acuerdo de que alguna concentración de energía potencial se deba percibir como silla o como señal de tránsito. Si bien se está generando una Matrix colectiva, la función principal de la Matrix es que cada persona en sí esté viviendo la suya en forma aislada. Solo entra esa persona en particular a convivir o percibir las cosas como iguales con otros cuando la intención, frecuencia, percepción de las personas están en concordancia. Pero en sí la Matrix existe por definición para cada persona de manera completamente individual. Por lo que, para salvar el mundo literalmente, lo que debes hacer como individuo es enfocarte en ti mismo o misma. El poder que tú tienes para cambiar las cosas es un poder prácticamente absoluto o absoluto, aunque aún no se pueda comprender el porqué. Por esta razón se dice que no hay víctimas en la Matrix, y es el porqué cada persona está viviendo justamente lo que le corresponde vivir y percibir. Y me refiero a lo bueno y a lo malo, porque no hay tal cosa como bueno y malo, pues son conceptos que dependen de otros. Y lo bueno y lo malo solo es relativo a la percepción de cada individuo o persona. En pocas palabras, no puedo expresar con suficiente firmeza que te guste o no,
Tú has creado tu experiencia. No hay víctimas. Esto también recae en las razas que desean ayudar porque, respetando los deseos de cada persona dentro de la Matrix, no se puede intervenir. Solo se les puede ofrecer otros puntos de vista que les puedan ayudar. Guerras, sufrimiento, divorcios dolorosos, pérdida de un ser querido, problemas económicos, terremotos, volcanes, accidentes de tráfico. Todo es creación de quienes los experimentan. Tu realidad ahí, tu Matrix, es lo que tú percibes, lo que tú estás pensando, pero sobre todo es lo que estás sintiendo y percibiendo. El mundo exterior no es más que el reflejo de lo que sucede dentro de la gente. Es el reflejo externo o espejo de lo que llevas dentro, especialmente a nivel individual, no solo colectivo. En este momento, es necesario mencionar que los mismos problemas que genera, para el individuo, el estar dentro de una Matrix, le ocasionan problemas psicológicos, como PTSD o síndrome de estrés postraumático. Esto hace que se genere una dualidad personal en donde se reprime lo sucedido al inconsciente, que después saldrá a manifestar por nosotros nuestra realidad, especialmente las cosas que no queremos. Para contrarrestar esto, todos deben hacer un trabajo interior exhaustivo, enfrentarse a sus propios problemas y traumas, porque todos ahí los tienen. Aquí se debería hacer de manera personal y sin afán de desacreditar a nadie, preferiblemente sin la ayuda de un profesional como un psicólogo o mucho menos un psiquiatra, porque estos últimos solo son más Matrix, lo apuntalan y literalmente la psicología y la psiquiatría buscan soluciones a los problemas que ellos mismos han creado. Mientras que el inconsciente no se haga consciente para el individuo, se le manifestará en su vida como destino. Cita Carl Jung. Habla Robert. Muchas gracias, Svaru. Valoro mucho tu esfuerzo. Habla Svaru. Gracias a ti, Robert. Yo valoro mucho el tuyo también. Habla Robert. Gracias, nos queda poco tiempo. ¿Todos pasaremos a la quinta densidad? Habla Svaru. Sí, todos. Es inescapable, inevitable. Habla Robert. Gracias, pensé que algunos no. Me imagino que los que no serán las personas falsas, no reales de la Matrix. Habla Svaru. No hay nadie ahí. Solo son más Matrix, desaparecerán. Habla Robert. Gracias. Habla Svaru. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Habla Robert. Igualmente. Hola de nuevo. Como ya hemos dicho, el control lunar de la Matrix está bajo el control positivo de la Federación desde el año 2008. Pero no se puede desmantelar la Matrix o apagarse de golpe, porque traería consecuencias bastante graves a la población, como es el infringir en el libre albedrío de las personas que sí están de acuerdo con su experiencia ahí. Además, el apagarse traería consecuencias como más sufrimiento a la población en general, porque el pasar de 3D a 5D trae un problema existencial tremendo, y la enorme mayoría de las personas dentro de la Matrix no está preparada ni desea algo así como ascender de la percepción 3D a la 5D, con la apertura de conciencia y la adquisición de mayores capacidades de percibir la realidad total que la rodea. El centro galáctico está emitiendo ondas de choque en forma de tormentas positrónicas que llegan por oleadas y que cada vez que suceden suben la frecuencia total de la Tierra y de toda la región en la que se encuentra este sistema solar, entre otros muchos. Con cada golpe de onda positrónica, la frecuencia Schumann, sube muchos puntos para luego bajar de nuevo después de la tormenta, pero quedando siempre más arriba que el índice en el que estaba antes de la tormenta. Sin embargo, se ha incrementado enormemente en los últimos meses,
siendo que golpea a la Tierra las ondas positrónicas de una hasta tres veces por mes. Otro factor que está disolviendo la Matrix es que la intervención directa de las fuerzas positivas que controlan la Luna están modificando o apagando las frecuencias destructivas poco a poco, progresivamente. La Matrix está debilitándose muy rápido. Las microondas que transmiten los sistemas de telefonía celular están perfectamente sincronizados a las ondas cerebrales de amplitud avanzada o de alta frecuencia de la mente humana, con esto limitando su alcance y desarrollo mayor. También el uso de telefonía celular con torres WAN, pero con tecnología capaz de localizar y de enfocarse a un grupo determinado de individuos, con capacidad de localizar y afectar a un solo individuo en particular, individuos bajo la mira o target individuals en inglés, incluye la implantación invasiva de patrones de pensamiento controlados, el provocar dolor o confusión mental. Se aplica también a protestas y a grandes concentraciones de personas para controlar su comportamiento. Son sistemas electromagnéticos vueltos un arma y la población humana ni siquiera se les permite saber que se les está atacando de esta manera. A pesar de todo lo dicho arriba, lo que es la Matrix misma son las ideas de cada persona, tanto como colectivo como cada persona individual. La ley de la atracción es muy real y se está aplicando aquí. Lo que sea que una persona esté pensando, y aún más sintiendo como emoción, lo está leyendo el sistema de la Matrix. Cada persona tiene una Matrix personal y a su vez está ayudando a generar una Matrix mayor en forma colectiva usando mediación o promedio de frecuencias y de percepciones, utilizando acuerdos hechos entre las personas involucradas. Por ejemplo, el acuerdo a percibir el tiempo de manera más o menos igual o uniforme, o el acuerdo de que alguna concentración de energía potencial se deba percibir como silla o como señal de tránsito. Por lo que, para salvar el mundo literalmente, lo que puedes hacer como individuo es enfocarte en ti mismo o misma. El poder que tú tienes para cambiar las cosas es un poder prácticamente absoluto o absoluto, aunque aún no se pueda comprender el porqué. Por esta razón se dice que no hay víctimas en la Matrix, y es el porqué cada persona está viviendo justamente lo que le corresponde vivir y percibir. Y me refiero a lo bueno y a lo malo porque no hay tal cosa como bueno y malo, pues son conceptos que dependen de otros y lo bueno y lo malo solo es relativo a la percepción de cada individuo o persona. El mundo exterior no es más que el reflejo de lo que sucede dentro de la gente. Es el reflejo externo o espejo de lo que llevas dentro, especialmente a nivel individual, no solo como colectivo. Los mismos problemas que genera para el individuo el estar dentro de una Matrix le ocasionan problemas psicológicos. Esto hace que se genere una dualidad personal en donde se reprime lo sucedido al inconsciente, que después saldrá a manifestar por nosotros nuestra realidad, especialmente las cosas que no queremos. Para contrarrestar esto, todos deben hacer un trabajo interior exhaustivo, enfrentarse a sus propios problemas y traumas, porque todos ahí los tienen. Aquí se deberá hacer de manera personal. Y por eso, es que debemos despertar a la verdad de que estamos en un medio artificialmente controlado por una inteligencia no humana detrás de la civilización, guiándola y explotándola utilizando el control mental. Espero que este vídeo haya sido de vuestro interés. Vamos a dar por finalizado este programa que he querido compartir con todos vosotros. Vamos a seguir con los temas que tengo en mente que son muy interesantes. Y mi especial agradecimiento, una vez más, a todas mis colaboradoras de la raza taijetiana de las Pléyades por el gran esfuerzo que están haciendo.
Y si tenéis alguna pregunta, sentiros libres de dejarla en la caja de comentarios, siempre con el máximo respeto. Gracias. Y por favor, si vas a utilizar algo de lo que has escuchado aquí, tómalo, porque el conocimiento es universal, pero no lo distorsiones. Gracias por ver y escuchar. Un fuerte abrazo y hasta el próximo programa. Chao. He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.